Muy querido Padre General, amados provinciales, hermanos sacerdotes, hermanos y hermanas en religión, en la orden, en nuestra querida orden de Agustinos Recoletos. Gracias por la invitación que me habéis hecho a participar en este congreso importante y también gracias por la posibilidad que me dais de presidir esta Eucaristía. El 16 de septiembre iniciamos el centenario del Breve Religiosas Familias, con el cual se nos reconocía como orden religiosa. Alentados por el proceso de revitalización y reestructuración propuesto por el último capítulo general, habéis escogido como lema del centenario antes, ayer, hoy y siempre. El espíritu que sembró hace 324 años aquella pequeña semilla suscita hoy en nosotros la acción de gracias, porque el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. Se ha hecho y sigue haciéndose protección, apoyo, fuerza y aliento. Nada hay para nosotros comparable al don que hemos recibido. Y por eso queremos recordar, hacer pasar por el corazón y la mente nuestros orígenes carismáticos. Es providencial que la promulgación del año de la fe coincida precisamente con nuestro centenario. Constituye una coincidencia que debemos aprovechar. Debemos, diría, como redescubrir la alegría de creer, su importancia vital para nosotros y al mismo tiempo la exigencia de transmitir nuestra fe, nuestro espíritu de orden a los demás. Nuestras constituciones en el número 22 nos dice: la comunidad surgida como fruto del Espíritu Santo que renueva la Iglesia sin cesar, se muestra dócil a la acción divina y bajo el impulso del mismo Espíritu y la guía de la Iglesia es fiel al Evangelio y a su propio carisma, acomodándose a todos los tiempos y a todos los hombres. Si me permitís, quisiera hacer una pequeña reflexión a partir precisamente de este número que considero importante, fundamental para nosotros. Uno de los temas importantes junto con la historia lo constituye las constituciones. Y yo me pregunté, ¿qué significan las constituciones para nosotros? Sé que todos lo sabemos, pero está bien de vez en cuando recordarlo. Las constituciones son la expresión concreta del modo peculiar de seguir a Cristo en cada instituto religioso. Y en las constituciones se recogen los elementos esenciales que necesariamente tienen que hallarse de modo explícito en ellas. Son y constituyen el designio salvífico de Dios sobre nuestra orden. Por ello, la Iglesia, al ejercer su función de discernir los carismas y aprobar unas constituciones, compromete su autoridad como intérprete del Evangelio. Son elevadas, diría, a la categoría de guía espiritual para todos los miembros del Instituto de nuestra orden. Son, queridos hermanos, el camino seguro de nuestra propia santificación. Las constituciones no suplantan el Evangelio, sino que conducen a él y ayudan a comprender sus exigencias. Son la expresión peculiar como el fundador, nuestros fundadores, bajo el
bajo el impulso del Espíritu Santo, leyeron el Evangelio. En ellas se encuentran descritas las actitudes que debemos traducir en nuestra vida y en nuestro hacer de cada día. Las constituciones, por otra parte, están al servicio de la vida y por lo mismo tendrán que estar abiertas a la evolución y al progreso de la vida. Son normas de vida y de acción para todos los hermanos miembros del Instituto de la Orden. De ahí la necesidad de renovarlas cuando el texto se torne ilegible o inadecuado para los religiosos y para la misma Iglesia. Por eso la necesidad de renovación que hemos afrontado en los últimos años. Es cierto que hoy se pide un retorno al pasado, a los orígenes, pero no para repetir lo que los fundadores hicieron, sino un retorno que implica, por una parte, asimilar en su totalidad el espíritu y la intencionalidad de los mismos fundadores, y por otra parte, adaptar todo eso a las cambiantes condiciones de los signos de los tiempos, del mundo y de la misma Iglesia. Tenemos que prolongar en el hoy de la historia, que es en definitiva el hoy de Dios, y que es un hoy irrepetible, como nos dice Benedicto XVI. Un hoy irrepetible. Un hoy que hay que aprovechar. Y en este hoy tenemos que plasmar el estilo de vida y la misión propia de nuestros fundadores, diríamos hasta de San Agustín. Las constituciones deberían ser un libro de cabecera para todos, de lectura permanente, porque constituye un proyecto de vida que se inicia cada mañana y cuya realización plena exige un camino de fidelidad a Dios y a los hombres a lo largo de toda la jornada. Por lo tanto, las constituciones no son para tomarlas de vez en cuando, sino que es un libro que nos tiene que ir acompañando día a día. De ahí la necesidad de inculturar y hacer realidad en el hoy histórico las constituciones, en el hoy que vivimos, en el lugar en que trabajamos, para que nuestra respuesta sea entendida, aplicable a nuestra realidad concreta. Se abre, pues, para nosotros, queridos hermanos, para nuestra querida orden, una etapa importante que debemos hacerla desde Cristo. Es necesario pensar en el futuro y vivir el espíritu del centenario no sólo como memoria del pasado, sino como profecía del futuro. El cristianismo, nuestra orden, debe estar presente hoy para poder forjar el futuro. Si no estamos en el hoy histórico, difícilmente podremos captar las exigencias del futuro. Son para mí significativas las palabras del Papa Juan Pablo II en el primer párrafo del nuevo milenio In Eunte. Se abre para la Iglesia una nueva etapa de su camino. Y yo traduciría, se abre para nuestra orden una nueva etapa en su camino. Debemos escuchar en el corazón la invitación de Jesús. Duc in altum, rema mar adentro. La vida religiosa del futuro será profética, dirá algo al mundo, a la gente de nuestro hoy, si cuenta con hombres y mujeres transformados por el Evangelio,
llenos de coraje y de valentía para saber afrontar con la luz del Espíritu el dinamismo de la nueva etapa de la Orden, capaces de remar mar adentro, creando una auténtica cultura de referencia para las personas en la vivencia comprometida de la buena noticia anunciada por Jesús. Se nos invitan, queridos hermanos, pues, a construir una nueva etapa del camino de siempre, el camino recorrido por Jesús en la Iglesia para el mundo, pero un Jesús cercano al hombre de hoy. Se nos invita a recorrer con ilusión un camino que quiere integrar el pasado, porque se desea recorrerlo en fidelidad, pero a la vez se quiere recorrerlo mirando al futuro, con creatividad, en la novedad del Espíritu, porque Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y mañana. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta presencia es la razón de nuestra esperanza, de nuestro confiado optimismo. No tenemos que perder la esperanza. No porque minusvaloremos los problemas, ni porque pensemos que haya una fórmula mágica para los grandes desafíos de nuestro tiempo, sino porque nuestra fe se apoya en la experiencia que no será una fórmula la que nos salve, sino una persona con mayúscula, y la certeza que ella nos infunde. Yo estoy con vosotros. La fe, no olvidemos, es siempre un encuentro. No son puras fórmulas o puros principios o puras normas. Es sobre todo un encuentro. Un encuentro con Jesús. Es una adhesión a un tú con mayúscula que nos da esperanza y nos infunde confianza. Jesús ha sido y sigue siendo el centro y el mensajero primero de toda la vida cristiana y especialmente de la vida consagrada. Pero diría que esta realidad objetiva la debemos creer y vivir con nuevo ardor, con renovada pasión del corazón y del espíritu. Urge encarnarla en la simplicidad del cotidiano, con la coherencia de una vida, del testimonio de una vida que despierte en los hombres y mujeres de nuestro tiempo el interés por Jesús y la adhesión a su persona y a su obra. Diría que no solamente debemos mostrar a Jesús, sino que debemos ser reflejo de su vida, de sus palabras y de su cercanía a la gente. Los creyentes nos piden hoy no solo que hablemos de Jesús, sino que en cierto modo se lo hagamos ver. El testimonio prueba la fidelidad a lo que anunciamos. El hombre moderno, tocado por la increencia y el pragmatismo, solo se le puede provocar con el testimonio de unos creyentes que viven gozosa y responsablemente una fe sólida, profunda, atrayente, contagiosa, que provoca entusiasmo. La palabra solo es vehículo de evangelización cuando va acompañada de hechos que la hacen verdadera y creíble. Como religiosos percibimos que Jesús nos ha seducido sin imponerse ni condenar. Creemos que su poder y su autoridad proceden del amor
con que nos mira, nos cuida a cada persona, a cada uno de nosotros. Su rostro, sus palabras, sus gestos nos muestran el verdadero Dios que solo se afirma en la afirmación de cada ser humano, en cada uno de nosotros. Creemos que nuestra familia religiosa, desde los diversos modos y lugares a los que nos ha conducido nuestro carisma, puede aportar en este momento histórico una dosis importante de creatividad en la regeneración del tejido social y de las relaciones fraternas e institucionales en medio de la pluralidad en que estamos viviendo. Frente a una sociedad quebrada por los egoísmos, nos debemos presentar con una vida fraterna, con una vida entrañable, alegre, atrayente, porque practicamos lo elemental, fundamental de nuestra vida, que nos amamos, que nos sentimos hermanos. Hoy se nos pide también una fantasía, una imaginación nueva de la caridad, para hacernos cercanos y solidarios con quienes más sufren, para que el gesto de ayuda sea sentido no como limosna humillante, sino como un compartir fraterno, como la expresión del amor fraterno. Se nos pide, diría, la sobreabundancia de gratuidad y de amor, porque sin este signo concreto, nuestra caridad corre el riesgo de enfriarse, de que el pierda en penetración, de que la sal de la fe se disuelva sin llegar a calar, sin llegar a salar. Sí, hoy hay muchos Bartimeos que nos piden la limosna de la fe. Yo diría, queridos hermanos, salgamos con coraje, con ánimo, con espíritu de abnegación, salgamos a su encuentro. La fe aumenta cuando la damos y la damos con generosidad. Con la promulgación del año de la fe, el Papa nos invita a toda la Iglesia a que seamos para el mundo actual testigos gozosos y convincentes del Señor resucitado, capaces de señalar la puerta de la fe a tantos y tantos que están en la búsqueda de la verdad. Y como sabemos, como nos decían ayer, la verdad, la búsqueda en ofrecer la verdad, como San Agustín, sería uno de los principales objetivos o apostolados. Necesitamos rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia aquel que nos da vida y la vida en plenitud. Que nuestra Madre, nuestra querida Madre de la Consolación, primera evangelizadora, Madre de la Fe, sea nuestra guía en este camino de testimoniar al Dios que da sentido a nuestra vida, que da sentido a cada uno de nosotros y da sentido también a nuestra vivencia de vida religiosa en la orden de Agustino Recoletos.